Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Un placer saludarles. Tenemos más de 200 participantes conectados. Me encantaría saludarlos por nombre a cada uno de ustedes. Precisamente hoy, que es nuestra última masterclass, han sido 11 sesiones para aprender sobre temas de regulación. Y es que el Banco Central es quien lidera desde hace 10 años esta función de regulación financiera en El Salvador. Y hoy, para celebrar, para cerrar
con este programa educativo, escucharemos una especialista, y es Laila Ramírez, hablar sobre el tema fondos de ahorro previsional voluntario. Recuerde registrar su asistencia en el link y hacer sus preguntas en el chat. Así es que dejamos a Laila, buenos días, con su presentación. Hola, Regina. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta última sesión del programa de formación en regulación financiera. Y tal como lo mencionaba, hoy vamos a hablar de los fondos de ahorro previsional voluntario. Para empezar, vamos a establecer las diferencias entre un fondo de inversión y un fondo de ahorro previsional voluntario. ¿Eso por qué? Porque las figuras funcionan más o menos similares, no obstante, estas tienen unas ciertas diferencias que a continuación vamos a mostrar. Para empezar, cuando hablamos del patrimonio inicial, vemos que los fondos de inversión tienen un capital mínimo de $350,000, sean estos fondos abiertos o cerrados. En el caso de los fondos de ahorro previsional voluntario, la ley no ha establecido un capital mínimo, por lo tanto, ¿verdad? En este caso no es aplicable. Por otra parte, en el mínimo de participantes, como recordarán en la exposición que se hizo respecto a fondos de inversión, los fondos abiertos deben contar con un mínimo de 50 participantes o 10 si entre ellos hay un inversionista institucional. En el caso de los fondos cerrados, pueden ser 10, ¿verdad? O 2 si entre ellos hay un inversionista institucional también. Ahora, en el caso de los fondos de ahorro previsional voluntario, no hay un mínimo de participantes. También en los fondos de inversión hablamos de garantías, ¿verdad? Que esta se encuentra en función del patrimonio del fondo. Lo mismo sucede para los fondos de ahorro previsional voluntario. En el caso de los fondos de inversión, como recordarán, tenemos dos tipos de fondos: los abiertos y los cerrados, que esto se distingue básicamente, entre otras cosas, por el plazo de duración, ¿verdad? Recordemos que los fondos abiertos no tienen una duración definida, al contrario de los cerrados. Y cuando hablamos de fondos de ahorro previsional voluntario, tenemos dos tipos de fondos, que son los individuales, que es donde aportan las personas naturales, y los institucionales, que es donde aportan los empleadores a sus empleados, que esto lo vamos a ver con detalle más adelante. Luego, como les mencionaba, ¿verdad? Los plazos del fondo para los abiertos es indefinido, para los cerrados es definido, y en el caso del fondo de ahorro previsional voluntario, que funciona básicamente como un fondo abierto y tiene un plazo indefinido. El beneficio fiscal, tanto en los fondos de inversión como los fondos de ahorro previsional voluntario, son 5 años, ¿verdad? Con la diferencia es que en el fondo de inversión es a partir de que se asiente o que se asentó el primer fondo, ¿verdad? Y en el caso de un APV, que es el fondo de ahorro previsional voluntario, es de 5 años, pero es a partir de realizado el aporte. Esto también lo vamos a ver con detalle más adelante. En los casos de fondos de inversión tenemos dos tipos de aportantes. Como veíamos, eran personas naturales o eran institucionales, ¿verdad? Ahora, en los APB son personas naturales siempre, pero también personas jurídicas, ¿verdad? Porque estamos hablando de los aportes que el empleador le hace a sus empleados. En el caso de las inversiones, los fondos de inversión sí pueden invertir en fondos de inversión extranjeros, pero siempre y cuando estos estén asentados en el país. En el caso de los APB, ellos pueden irse directamente a invertir afuera. Las salidas de recursos, ¿cómo es que yo puedo sacar mi dinero de estos fondos? En el caso de fondos de inversión, a esto se le llama un rescate, ¿verdad? Que es como hacer un retiro y es de forma total o parcial. Lo mismo sucede en el caso de fondos de ahorro previsional voluntario, pero funcionando con una figura diferente, que es el caso de los traslados. La diferencia es que en un fondo de inversión lo que se traslada es un fondo, es decir, toda la cajita, toda la administración del fondo. Y en un APB lo que se traslada son las aportaciones, es decir, el dinero.
Ahora bien, ¿cómo funciona un APB? Para empezar, es importante aclarar quiénes pueden ser los ofertantes de estos fondos. Estamos hablando de bancos, bancos cooperativos, las gestoras de fondos de inversión, las AFP y las sociedades de ahorro y crédito. Este tipo de fondos, como lo mencionaba anteriormente, puede ofrecer planes o contratos institucionales e individuales. Si son contratos institucionales, son los empleadores aportando dinero a la cuenta de sus empleados. Es decir, los empleadores suscriben un contrato con la institución administradora del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario y abre cuentas a nombre de sus empleados, porque eso es importante tenerlo en cuenta, que independientemente los planes sean individuales o institucionales, las cuentas están a nombre de la persona natural. Y en el caso de los planes individuales, son las personas naturales, como nosotros, ¿verdad?, haciendo aportes a los APB. Ahora, ¿en qué invierten esa plata? Estos fondos los invierte en fondos de inversión, en acciones, en valores extranjeros, en depósitos a corto plazo, bonos, etc. Entrando más a detalle con las consideraciones del contrato o plan institucional, como les mencionaba, ¿verdad?, la institución administradora podrá definir en su prospecto un mínimo de aportación de trabajadores o empleados, entre otras características que le sean requeridas al empleador. El empleador, para que sus empleados puedan acceder a su dinero, ¿verdad?, pueden establecer condiciones que estos deben cumplir para poder ser beneficiarios de esos aportes que hace el empleador. La cuenta individual, ¿verdad?, si bien la apertura el empleador, pero va a estar a nombre de sus empleados. Y lo otro importante es que cuando se trata de planes institucionales, el único que puede hacer aportaciones es el empleador, no el empleado. Los aportes que realice el empleador a favor de sus empleados pueden ser diferenciados. Es decir, él va a tener la potestad de decidir si a todos sus empleados les va a realizar aportes en la misma proporción o si va a tomar algún criterio para hacer alguna diferenciación. Y al momento de que un empleado querer retirar o quiera trasladar el dinero que él sabe que su empleador le ha estado aportando, ¿verdad?, es obligación del empleador notificarle a la institución administradora si ese empleado que está reclamando su dinero ha cumplido con las condiciones, si fuera el caso, ¿verdad?, que sí lo tuviera, para que le pueda otorgar ese dinero. Ahora, vamos con el funcionamiento de los fondos. Con el objeto de proteger, ¿verdad?, a los aportantes, a los inversionistas, es que nosotros establecemos esta serie de disposiciones mínimas dentro de la regulación a efectos que las instituciones administradoras puedan cumplirlas y se pueda garantizar el adecuado funcionamiento de esta figura. En ese sentido, se solicita la identificación de participantes y empleadores. Y esto es que se tiene que identificar la capacidad legal del futuro participante o empleador, requerir la documentación que permita identificarlos adecuadamente, ¿verdad?, especificar a qué tipo de contrato o plan es que se están suscribiendo y quiénes serían los nombres o quiénes van a ser los beneficiarios al final de todo ese proceso. Como les mencionaba, ¿verdad?, la cuenta individual tiene que estar a nombre de la persona natural, independientemente sea un contrato, plan individual o institucional. ¿Y cómo puedo hacer yo los aportes a este tipo de fondos? Los puedo hacer mediante cheque, mediante bono en cuenta o transfiriendo a la cuenta bancaria que me haya especificado el APB o por otro medio autorizado, ¿verdad?, otro medio que me haya indicado la institución administradora. Los retiros y traslados de los recursos, estos pueden hacerse de forma total o parcial. En el caso del contrato institucional, como recordemos que son los empleadores
los que están realizando los aportes, entonces estos pueden retirar o trasladar los recursos siempre y cuando los empleados no hayan cumplido con las condiciones que él estableció para que se pudieran llevar el dinero. Ahora, el prospecto también debe incluir la forma en que se tiene que determinar el valor para la aplicación y conversión de los aportes y liquidación de rescates. En cuanto a las comisiones y gastos, estas deben quedar claramente establecidas en el prospecto. Esos gastos, es importante aclarar que tienen que estar directamente relacionados con las actividades y con el funcionamiento del fondo. Tienen que especificarse cuál va a ser el esquema de comisiones que va a utilizar la institución administradora y los criterios que va a tomar de base para hacer este cobro, ¿verdad? Entonces, tiene que dejar claramente establecido cuál va a ser la periodicidad y no puede estar cobrando comisiones más allá de las que estableció en el contrato. Tampoco puede estar cobrando comisiones si hay alguna modificación en diferentes aspectos, como por ejemplo un aumento en el mínimo de las aportaciones que se puedan realizar a la PB, si se modifica la política de inversión, si se incorporan gastos, incrementos, ¿verdad? Y si hay traslado o fusión de fondos. Y lo otro que es el tratamiento tributario, que era lo que les mencionaba, que les iba a explicar más a detalle, y es que las instituciones administradoras deben tener sumo cuidado por el hecho de que cada aportación va registrada obviamente con la identificación de la persona que está realizando el aporte, pero sobre todo acá es bien importante la fecha en la cual se están realizando los aportes. ¿Y esto por qué? Porque a partir de la fecha en que yo realizo los aportes hacia adelante, contando 5 años, ¿verdad?, es que me va a contar el beneficio tributario del que yo voy a gozar, que son los 5 años que les mencionaba al inicio. En cuanto a la valoración de las cuotas, eso es similar a fondos de inversión, como les explicaban en aquella sesión, porque las cantidades de dinero que uno aporta al fondo APB, estas se traducen en cuotas de participación o en participaciones, ¿verdad? Entonces, para el cálculo de este valor cuota, se tiene una hora de corte, ¿verdad? Y se tiene un criterio de asignación de cuotas de acuerdo a las normas relativas a valoración, que básicamente lo que establece es una fórmula, ¿verdad?, en donde el patrimonio neto al final del día se divide entre el número de cuotas que hay al día, a la hora de cierre, ¿verdad? Y eso es el número de cuotas que se van a tener disponibles. La metodología de valoración se puede hacer a través de un proveedor de precios o la institución administradora puede tener una metodología propia. También debe contar con un sistema de aportes, de traslados o de retiros, ¿verdad? Y esto es para controlar el número de solicitudes o la cantidad de solicitudes que se han hecho, las aportaciones, ¿verdad? El control que se realiza, se tiene que realizar para las aportaciones que se hacen a las cuentas individuales. Y de todo esto se tiene que tener claramente identificado el participante o el empleador que está haciendo estos movimientos. También deben contar con un registro de participantes y esto es básicamente un perfil, digámoslo así, del cliente, ¿verdad? Donde se le tiene claramente identificado por un código al empleador también, ¿verdad? En caso de los planes de contratos institucionales también le asignan un código de identificación. Contiene la información de las transacciones de aportes, retiros y traslados y el importe total del participante en el fondo. En el caso de la administración de un fondo de ahorro previsional voluntario, se le solicita a las instituciones administradoras del APB que tengan controles internos. ¿Para qué? Para administrar los fondos, porque recordemos que son patrimonios independientes, ¿verdad? Que esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Por tanto, el sistema de administración debe ser diferente al de la institución administradora. Estos controles internos también deben ser capaces de identificar las cuentas y su vinculación, es decir,
a qué tipo de plan y a qué persona pertenecen las cuentas, ¿verdad? Y deben realizar una conciliación diaria de los saldos que se tienen. En cuanto a la gestión de riesgos y prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Acá se les solicita que revisen y adecúen sus políticas en estos temas, ¿verdad? Para que ellos puedan gestionar adecuadamente los riesgos inherentes, ¿verdad? Del fondo. Tienen que adecuar sus manuales operativos a la naturaleza del fondo, ¿verdad? Realizar la debida diligencia del cliente, es decir, tienen que identificar adecuadamente al empleador, ¿verdad? A la persona individual, a la persona natural, ¿verdad? Para efectos de evitar que a la larga se pueda colar alguna persona que no tiene intereses transparentes con su dinero. Y también para las operaciones que realiza el fondo fuera de las inversiones que pueda realizar en el marco del APB. Gracias. Como parte de la gestión a realizar, las instituciones administradoras deben realizar las inversiones de conformidad a lo que establece en su política. Tiene que aplicar el proceso del perfil del cliente tal como lo ha definido. Mantener el riesgo de la cartera, es decir, que si él ha considerado dentro de su política de inversión que las inversiones que va a realizar van a tener un perfil conservador, entonces se tiene que mantener dentro de eso que ha dicho, cómo lo va a manejar, ¿verdad? No puede hacerlo más allá de cómo lo ha establecido. Lo otro bien importante también es que para efectos de transparencia tiene que realizar una remisión mensual del estado de cuenta a efectos de que los participantes puedan llevar un control adecuado del dinero que ellos manejan en su APB y deben de llevar un control de las cuentas individuales. Por otra parte, también se tienen que establecer políticas para la adquisición, custodia, transferencia y liquidación de los activos y pasivos del fondo. Lo deben administrar de acuerdo a cómo lo han establecido en el prospecto. Tienen que definir reportes mensuales para el empleador, ¿verdad? En donde se identifiquen los aportes que ha realizado, si realizó traslados, retiros, etcétera. Y debe establecer dentro de sus procedimientos los controles que documenten la recepción de los estados de cuenta. Es decir, no basta solamente con que demuestre de que efectivamente distribuyó, ¿verdad?, los estados de cuenta, sino que debe poder comprobar de que estos fueron recibidos. ¿A efectos de qué? A efectos de evitar futuros reclamos y de tener por seguro de que las personas están al tanto de las actividades del fondo. Luego, es importante también que establezcan controles para identificar los aportes de los participantes y los empleadores. Deben de contar con un expediente por participante, por empleador. Tienen que hacer divulgación en su sitio web, ¿verdad?, de información relevante del fondo, entre estas, el valor cuota que está vigente, ¿verdad?, las comisiones y cuáles han sido los gastos del fondo. Y tienen que también divulgar cualquier hecho e información relevante. ¿En qué sentido? En que puedan afectar de manera negativa, probablemente, ¿verdad?, en un futuro, las actividades del fondo y por ende puedan repercutir de alguna manera en su dinero. Otro de los aspectos importantes, porque esto es de beneficio, ¿verdad?, para la población, en el sentido de que ellos tienen el control de su dinero, es la parte de los traslados, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por traslados? Es un movimiento o transferencia de recursos que hacen los participantes de un APB, ya sea a otras cuentas individuales que tengan dentro del mismo fondo, ¿verdad? O a otras cuentas que tengan en otros fondos. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para realizar un traslado? Es que el traslado puede realizarse
en cualquier momento, de forma total o parcial y sin cobro de comisión. Ahora, eso es importante, y acá me voy a detener un poco, por el hecho de que un APB, si bien tiene la palabra previsional, eso no significa que va a funcionar igual a un fondo de pensiones en donde me hacen una cotización obligatoria, un descuento obligatorio y tiene una lógica de ahorro para futuro, ¿verdad? Es para mi vejez. Entonces yo, bueno, sí, puedo tener esa plata hasta mi momento de jubilación y hasta entonces yo voy a poder gozar de ella si es que no hago ningún adelanto, ¿verdad? Pero en el caso de los APB funciona diferente. Tienen la palabra previsional, pero no son cotizaciones obligatorias, ¿verdad? Y yo puedo retirar ese dinero en cualquier momento, y tal como se establece, de forma total o parcial. La solicitud para yo poder realizar este traslado va a estar disponible por medios físicos o electrónicos, ¿verdad? Que son dados a conocer por la institución administradora. Y en el caso de los planes institucionales, recordar que los traslados se van a hacer siempre y cuando el empleador notifique que se han cumplido con las condiciones, si es que las puso, ¿verdad? Para que el empleado pueda gozar de ese beneficio. El retiro, en el caso de los retiros, ¿verdad? Se están sujetos a las condiciones y obligaciones que se pactan en los planes. Y el traslado entre cuentas voluntarias está libre de cualquier pago de impuestos. Bueno, hasta acá con mi participación. Yo les agradezco de verdad todo el interés que han mostrado en este programa de formación. A nombre de mis compañeros de la Gerencia de Regulación, del Departamento de Comunicaciones, de todas las personas que hicieron posible este programa, agradezco su interés nuevamente y espero que haya sido de su provecho. Gracias, Laila, por esta importante información, como todas lo han sido en estas 11 sesiones que finalizamos hoy. Bueno, y tenemos las preguntas para esta charla que dio. Dice, la primera, ¿es necesario estar afiliado a una AFP y tener NUP para poder ingresar a un fondo de ahorro provisional voluntario? Gracias, Regina. ¿No es necesario estar afiliado a una AFP? Tampoco es necesario tener NUP. En este tipo de fondo de ahorro previsional voluntario, cualquier persona natural, independientemente, esté afiliada o no a una AFP, puede realizar sus aportes. Otra pregunta, ¿qué es contrato institucional en un fondo de ahorro previsional? Gracias. Como les mencionaba en su momento, el contrato institucional es el que suscribe el empleador con una institución administradora. Les voy a poner un ejemplo. Banco Central va a suscribir un contrato institucional con una institución administradora y esto lo hace con el objeto de que él quiere realizar aportaciones adicionales a las cuentas de todos sus empleados. Entonces, Banco Central lo que hace es va a una institución administradora y le dice, mire, yo quiero hacer o quiero aperturar cuentas, ¿verdad? Para mis empleados, a los que voy a suscribir es a Regina, a Naum, a Junior, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Le doy el listado de las personas a las que les voy a realizar los aportes y le digo, miren, a esas personas tienen que cumplir ciertas condiciones, por ejemplo, que tengan, que hayan cumplido 5 años de trabajo con nosotros, otros requisitos, ¿verdad? Que ellos consideran pertinentes y entonces en ese momento se van a poder llevar su dinero. De eso se trata el contrato plan institucional, el aporte que el empleador le hace a sus empleados. Ok. Dice, ¿los fondos de ahorro previsional voluntarios actuales están invirtiendo en la Bolsa de Valores de El Salvador o solo inversiones directamente en el extranjero? No. De hecho, la política de inversión es mucho más amplia. El ejemplo que les di es nada más como para diferenciar el tipo de inversiones que pueden realizar, ¿verdad? Entonces, ellos pueden realizar inversiones directamente en el extranjero, pero también en otros tipos de valores que se cotizan en la bolsa local. ¿Cuál sería el propósito de este tipo de fondos si parece son equivalentes a aporte de AFP? ¿Son instrumentos paralelos?
No es que sean aportes de AFP, como les decía, si bien tienen la palabra previsional, no es que la persona esté obligada a mantener esos recursos hasta el llegado el momento de su vejez, ¿verdad? Es otro mecanismo de inversión que ellos pueden realizar para acceder a otro tipo de instrumentos financieros, otro tipo de mercado y generar rendimiento, ¿verdad? Lo que pretendemos al explicar este tipo de figuras es que ustedes también estén informados de cómo pueden hacer rendir más su dinero, no que no sea solo los medios tradicionales que ya conocemos, ¿verdad? Como los depósitos a plazo, etcétera, sino que además sepan que es importante de que hay otros mecanismos que se han creado y que ha sido posible a través de la regulación para que ustedes puedan acceder a él. ¿Y este beneficio tributario tiene vencimiento o es permanente? Como les mencionaba, es de 5 años. Ok. Y la última pregunta dice, ¿el fondo de ahorro previsional tiene que ser estrictamente para ser utilizado hasta el momento de jubilación? No, muchas gracias. No, es bien importante esto, ¿verdad? Es previsional, no significa de que tienen que esperar al momento de su vejez, ya que esto no constituye ningún beneficio de jubilación, ¿verdad? Esto es diferente a una cotización obligatoria, sino que aquí pueden realizar el retiro de su dinero en cualquier momento y lo pueden trasladar a cualquier fondo al que a ustedes mejor les parezca. Ok, Laila, muchísimas gracias por esta importante información. Bueno, a los que estuvieron la mayoría de sesiones, por ejemplo, el 80% de participación, se les enviará esta semana a su correo electrónico el certificado de participación. Así es que creemos que ha sido sumamente interesante estas 11 charlas, muy completa la información, y acuérdese siempre seguirnos a través de las redes sociales. ¿Y qué más decirles? Bueno, que nos acompañen en un próximo programa educativo que tendremos. Gracias y feliz día.